En mi canal hacemos sancocho dominicano. Zanahorias, cebolla, ñame, papas, auyama o pumpkin, yuca, chautia, celery, ajíes verdes, plátanos, carne de res, carne de cerdo, carne de pollo. Y mi plantita de orégano fresco que le da un sabor espectacular. Así que quédese por ahí. Próximo, vamos a ver cómo hacemos un rico sancocho dominicano. No se lo pierda.